Hola amigos, hoy les vengo a mostrar mi fábrica de pociones que usa el sistema que les mostré en el video anterior. Esta fábrica me permite hacer más pociones de manera consecutiva y así aprovechar mejor el tiempo. Esta fábrica que les mostré está dividida en etapas y cuenta con 3 de 4 etapas. La etapa número 4 no se la mostraré porque es la etapa del almacenamiento. Ahora, en cada una de las etapas de mi fábrica está conformado por 4 de los sistemas de pociones que les mostré en el video anterior. Esto lo hice por diversos motivos que espero que entiendan más adelante. Les diré que en la etapa número 1 es para hacer las pociones de gran poción. En la etapa número 2 es para hacer las pociones comunes o normales, como sería la de fuerza, velocidad, visión nocturna, entre otros. Y la etapa número 3 es para mejorar las pociones ya creadas, sea para mejorar a nivel 2, aumentar la duración del tiempo, hacer las pociones negativas o del tipo salpicante. Bueno, ahora les mostraré los pasos que yo sigo para hacer mis pociones y mi fábrica. Yo vengo acá en la etapa número 1, de este lado, con las botellas vacías y el inventario lleno, para que cuando yo intente llenar las botellas, yo las vaya soltando. Esto lo que me permite es alimentar uno de los sistemas que está dentro de la etapa número 1. Y este proceso, como es fácil, yo lo repito para cada uno de los sistemas que están dentro, para poder llenar todos los cofres que están acá de botellas de agua, para después venir de este lado con el inventario vacío. Vamos a poner como si tuviera el inventario vacío, y yo vengo acá y voy retirando de la mesa de poción todas las pociones de gran poción de manera consecutiva, así rápidamente, ¿verdad? Y cuando ya tengo el inventario lleno de pociones de gran poción, yo vengo acá en la etapa número 2 y las voy depositando en alguno de estos cofres. Lo que me alimenta los sistemas que están dentro de la etapa número 2. Yo en este caso intento llenar lo más posible todos los cofres que están en la etapa número 2, para después venir de este lado y crear mis pociones, ¿verdad? Y de igual manera, con el inventario vacío, voy recogiendo las pociones que yo necesito. Igual, ¿verdad? Y para la etapa número 3, con las pociones ya creadas, yo elijo la mejora que voy a hacer, sea para aumentarle la duración del tiempo, hacer las negativas, aumentar el nivel o hacer las salpicantes. Yo la puedo ingresar primero de este lado. Vamos a decir que yo hago la poción de visión nocturna básica y las voy a meter aquí, ¿verdad? Le voy a aumentar la duración del tiempo. Ellas me van a salir de este lado, las voy retirando. Ahora, las quiero hacer visión nocturna a invisibilidad. No tengo que devolverme y meterlas por aquel lado, porque de este lado yo puse estos cofres que están acá, alimentan los sistemas que están acá de la siguiente manera. Tal caso, hago la de visión nocturna, le aumento el tiempo y después yo la quiero hacer de invisibilidad y la meto por acá, las coloco acá. Esto funciona de la siguiente manera: estos cofres alimentan los sistemas por acá abajo, ya disculpen, ¿verdad? Así funciona igual. La única cosa es que yo la puedo primero hacer de tiempo, después hacer las negativas, o puedo hacerla de nivel 2 y después pasarlas por aquí y hacer las salpicantes, o hacer las negativas, pasarlas a nivel 2 y después hacer las salpicantes. Así funciona mi fábrica. Una cosa para que tengan en cuenta de mi fábrica es que si nosotros llenamos
todos los cofres, todos estos cofres, y llegamos a terminar hasta aquí, este circuito va a ser un ciclo repetitivo. Y hay que evitar eso, porque si están en un servidor, puede causar lag. Por tal motivo, yo acá, en estos cofres, yo puse estos comparadores y con una puerta, para que cuando yo llene, tal caso sea las botellas de agua o sean las pociones que yo vaya a depositar en los cofres, y llene el cofre, o llegue a llenar el cofre, active el comparador y me abra la puerta. Y con el sonido ya me indica que ya llegué hasta llenar este cofre. Y lo que me indica es lo siguiente, que no debo seguir ingresando más botellas en esa parte del sistema, porque me puede causar, como dije, un ciclo en este circuito, y puede causar lag en el servidor, si están jugando en el servidor. Otro detalle que voy a decir, si quieren tenerlo de esta manera, todas las mesas de pociones una al lado de la otra, y hacen los sistemas de pociones, ¿verdad? Los cuatro sistemas, y los ponen al mismo nivel del suelo, les va a ocurrir lo siguiente, que cuando hagan estos dos, vean esto, el resto se va a pegar, se va a unir, y no va a funcionar el circuito. Por tal motivo tienen que hacer lo siguiente, tienen que bajar dos bloques, dos de los sistemas de pociones que les mostré, tienen que bajar dos bloques para que el resto no se una. Esos serían los dos únicos detalles que les puedo decir por ahora. Pero el sistema, si eres muy pro, te va a funcionar para hacer muchas pociones. Y si haces una fábrica, puedes hacer bastantes pociones y te ahorras mucho tiempo. En el caso de si lo hacías comúnmente, porque principalmente la etapa número uno te ahorra bastante tiempo. Para la etapa número 2 o 3, ciertamente puedes consumir tu tiempo, porque primero tienes que intentar llenar un poco los cofres que están aquí adentro. Pero te ahorra más tiempo que haciéndolo normalmente. Eso sería todo. Espero que les haya gustado mi fábrica. Espero que le den like. Se suscriban a mi canal y compartan el video. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.